amigos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, que se le estén pasando de lo mejor y pues que como siempre estén rodando al máximo como debe de ser. Bueno amigos, ya teníamos poquito de rato que no subíamos video porque con todo esto andábamos fuera y ya dejando un poco de lado el trabajo, pero pues ya estamos por aquí y les vamos a comentar el día de hoy cómo es esta luz faro LED que pues por ahí anda circulando bastante en estos días. Y les voy a decir en primera que yo les muestro los faros que son para motocicleta, los que le puedes instalar a una moto, y pues también ahorita lo vamos a ver a detalle. Otra cosa que les quiero comentar, que pues vayan a checar los videos anteriores, más que nada porque el detalle que tenemos ahorita es de que el algoritmo de YouTube ya nada más nos está tomando en cuenta todos los videos que subimos de faros. Y pues no se trata nada más de eso el canal, sino que también de salidas en moto, de convivir con algunos otros bikers, de todo eso. Entonces los videos que estamos subiendo de alguna ruta no nos los está tomando en cuenta, de hecho ni siquiera los sugiere. Pero pues ustedes vayan a checarlo y ya denle like o pues si les gusta el contenido más que nada. Pero chequenlo amigos, no nada más de eso se trata este canal. Entonces vamos a continuar con esto. Ya les había dicho amigos anteriormente que le instalamos sliders a la motocicleta. También para los que no saben para qué sirven los sliders, les vamos a dejar otro video. Te lo vamos a subir más al ratito después de este. Pero pues ahí está para los que no saben para qué es un slider. Unos piensan que nada más es para montar faros, otros que nada más es por estética o para los que hacen stunt. Pero no nada más es para eso, tiene ciertas características. Entonces vamos a checar ahorita. No he podido conseguir las bases para montar los faros en los sliders sin tenerlos que perforar, porque sería una tontería pues que perforara los sliders, pero vamos a ver de todos modos esta semana a ver si lo podemos sacar ya para poder instalar estos focos o cualquiera de los que tenemos en los sliders y mostrarles ahora sí a detalle cómo luce estos faros. Entonces vamos a checar ahorita por mientras este que tenemos ya previsto. Amigos, amigos bikers, si no están suscritos al canal, pues los invitamos a que se suscriban, es gratis. Y si ya estás suscrito, pues nada más activa la campanita de notificaciones para que te estén llegando los avisos de cuando subimos un nuevo video. Que ahora sí vamos a estar subiendo 3 videos por semana. Pues como les vuelvo a recalcar, no nada más se trata el canal de la venta de faros, ni nada más de estar checando todos los accesorios. También es de algunas rutas y pues de compartirles algunas historias de con algunos camaradas bikers. Entonces continuamos amigos, esperamos que se suscriban, denle like al video. Bueno amigos, ahora sí ya lo tenemos por aquí y aquí ya tenemos el probador. Ah, dejen de desenvuelvo el cable. Bueno, ahí está. Entonces, estos ténganme nada más, ténganme paciencia, les iba a decir, pero bueno, no. Ya en estos días voy a empezar a subir los focos instalados en la moto. Ahora sí, ya los vamos a instalar, pero los quiero acomodar. Va a ser en doble video. Por ejemplo, de este va a ser este video dándoles las especificaciones y encendiéndolos aquí, dándoles las características de estos focos que pues son los que nosotros manejamos. Y el otro video va a ser cómo alusan y cómo ya van a quedar instalados en una motocicleta, cómo se van a ver en la moto. Entonces amigos, ya nada más con calma vamos a ir haciendo el otro video. Espero ya tenerlo listo en esta semana. Pero bueno, comenzamos. Esta carcasa es totalmente de aluminio. Las tapas son de aluminio. La carcasa es de aluminio. Y aquí adentro sí trae sus sellos de protección contra el agua. Y como ven el cromo, pues está bastante, hasta se refleja la cámara si lo ven. Entonces la luminosidad de estos es bastante, bastante buena para todos lados. Y pues también lo que les voy a comentar, cuando un faro es de mala calidad no trae los sellos o las gomas de los lados y no viene bien sellado. Entonces por ejemplo estas, para poderlos abrir, traen llaves Allen y hay otras que traen de desarmador. Pero bueno, vamos a contar los LEDs, son 3, 6, 9 por cada panel, son en total 18. El consumo nos marca el consumo de en watt, que son 54 watts, entonces no es mucho. Y la potencia también en watt son 72 watts, entonces eso ya es lo que, la potencia que nos va a dar el faro, que viene dando 3780 lúmenes, es lo que nos marca el fabricante. Esta barra es un poquito más cortita que los faros que les mostré el otro día, que son los que traen un corte de luz. Esto es más cortita, mide yo creo unos 13 centímetros de largo y por unos 8 centímetros de ancho. Entonces queda perfecto en un slider, en una moto. Y estas amigos también se las pueden instalar, eso es como un dato, se las pueden instalar a los camiones o algún racer, alguna camioneta que la utilicen pues en lugares abiertos, en lugares como el cerro, terracería, todo ese tipo de cosas lo pueden utilizar, porque esta te soporta un, qué será, de 10 a 30 voltios.
Entonces trabajan en ese voltaje. Pues ya ahorita lo último que vamos a hacer va a ser es, bueno, miren, aquí traen sus bases, que es las que deberíamos de poner en el slider, pero no lo tenemos ya acomodado. Pero bueno, vamos a probarlo nada más. Les voy a enseñar a mostrar la luz. Y pues así vamos a dejar este video, amigos. Ya en la próxima vamos a ir en la moto, vamos a salir y lo vamos a checar cómo quedan. En primera, cómo quedan instalados. En segunda, cómo se ve en la noche. Y todo eso lo vamos a ver tanto en la calle como en un lugar abierto donde no hay casi gente. Entonces vamos a checar nada más la luz, amigos. Ahora sí vamos a prenderla. Y ahorita se lo voy a mostrar nada más aquí en la pared. Para que vean, ustedes por si las quieren adquirir, pues ya para que vean cómo iluminan estas madres. Por si las quieren adquirir. Bueno, lo que siempre les he mostrado. Déjenme que no se junten los caimanes. Lo que siempre les he mostrado, si se fijan, deslumbra hacia este lado también. Entonces esta pues abre la luz para todos lados. ¿Sí? Bueno, amigos, estas luces son un poquito más como para racers y, como les dije, para campos abiertos. No tienen un corte de luz en sí. Ahí se fijan donde termina el haz. Pero, pues, como deslumbra toda la pared. Entonces, yo la quito. Fíjense, queda bastante oscura. Entonces, esta luz es bastante, bastante buena para iluminar para todos lados, amigos. Y también trae, creo, su modo estrobo. Ahí está. Entonces, trae alta, baja, no es cierto, trae alta y el estrobo. Trae nada más dos funciones, lo que es la luz fija y la luz de estrobo. Entonces, amigos, el precio aproximado en buena calidad de estas es de unos 400 pesos el par. Y pues hay unas todavía mucho mejores, pero pues ya esas son de 1200 el par en adelante. Pero estos, yo se los comento, pues es un precio accesible. Hay unas más baratas, pero no traen lo que son las protecciones, y pues ahí es donde empieza a haber problema y la gente pues piensa que todas las barras son iguales. Entonces, amigos, por aquí estamos. Suscríbanse al canal. Yo siento que en unos 2-3 días van a ver unos videos con las luces ya en la moto instaladas, y ya les voy a explicar la instalación que hice, porque voy a hacer una instalación para donde nada más llegue a conectar las luces, donde nada más llegue, ponga la luz y ya. Entonces, amigos, suscríbanse y por aquí estamos. Ánimo.